Hola, ¿qué tal? Yo soy Anthony. En el video de hoy aprenderemos a cómo poder crear una VPS para conexión VPN de manera bastante rápida, sencilla. La página web que vamos a utilizar, recuerden que va a estar en la descripción de este video para que ustedes pasen por allí y se puedan registrar. Una vez ya viendo todo esto, te pido que te suscribas al canal si aún no lo estás, dejes tu like, comentario para que más personas puedan llegar a ver ese tipo de contenido. Y vamos a comenzar, nos dirigimos a nuestro navegador. En el link que estará en la descripción de este video les va a redirigir a esta parte donde ustedes se van a tener que registrar, colocar su nombre completo, vamos a colocarlo aquí como ejemplo, Juan Pérez, un correo electrónico real para que les pueda llegar el código de confirmación o el link de activación, ya que vamos a tener que activar nuestra cuenta, el nombre de su VPN que deseen, en ese caso voy a colocarle NetGo, una contraseña de 8 dígitos a más con una numeración, un numeral o un dígito, de igual manera repetimos y colocamos aquí cómo nos enteramos de CloudCon, en ese caso pueden colocar YouTube, Anthony Barbosa Tutoriales, etc. Y aquí colocamos el código, ¿no? Colocamos tal cual el código. Listo, le damos en crear cuenta, les va a llegar un código de verificación o un link de verificación a su bandeja de Gmail, de correo electrónico. Simplemente le dan ahí y van a poder iniciar sesión. Una vez que ustedes inicien sesión, simplemente les va a aparecer este apartado de aquí. Como pueden ver aquí, ya yo he iniciado sesión en esta pestaña, estoy dentro, esta es la primera interfaz que le va a aparecer a ustedes. Ustedes lo único que van a tener que hacer es crear nueva cuenta en esta parte de aquí, crear nuevo servicio, crear nuevo, como quieran llamar. Y aquí tenemos las opciones que podemos modificar, las prestaciones principales que le vamos a dar a nuestra VPS. En este caso le pueden colocar un núcleo, dos núcleos. Sin embargo, el precio va a ir variando, como vamos a ver aquí. Si le colocamos dos núcleos, va a subir a $10. Y así sucesivamente, mientras más características, mientras mejores características tenga nuestra VPS, mucho más va a costar. Vamos a hacer una simulación porque ya yo tengo un producto comprado. He comprado el día de ayer un plan que les voy a mostrar más adelante. Vamos a colocar aquí la RAM mínima es de 1 GB y aquí el tamaño de disco mínimo es de 20 GB. Como pueden ver, el costo mínimo, el más barato, es de $5.20 mensual. Vamos a elegir nuestro sistema de procesos. En este caso vamos a recomendar Ubuntu 18 para poder realizar conexiones VPN, ya que mayormente todos los scripts para VPN están basados en Ubuntu 18. En hostname vamos a colocar tu nombre, en este caso Anthony Barbosa, solamente por completar este campo, ya que no lo vamos a utilizar, ya que en verdad vamos a utilizar solo conexión SSH mediante terminal, así que por ese tema no va a haber problema. Aquí lo dejamos esto en blanco, ya que si lo activamos nos va a cobrar algo adicional. La ubicación que nos va a brindar CloudCon es en Los Ángeles, el tamaño de banda es de 3 terabytes y si en caso rebasamos, vamos a traducirlo aquí, para que ustedes puedan saber, si en caso rebasamos los 3000 terabytes, que vendría a ser 3000 gigas, que se nos brinda mensualmente como transferencias, se nos va a cobrar un adicional, que en este caso instantánea bajo demandas, cuesta 0.07, ¿sí? Adicional por cada mes. Así que es muy importante que si en caso quieran saber un poco más, le dan aquí en aprender más. Nosotros vamos a darle aquí en crear, vamos a dejarlo así en inglés para que... Okay. Le damos en crear, pero en este caso como yo no tengo saldo, me va a arrojar de que debo recargar. Esta página es recargable, lo pueden recargar con PayPal, con su tarjeta de crédito y algunas otras opciones más. Vamos a darle en nuestro perfil, le damos en billing, ¿sí? En facturación. Y en billing vamos a esperar y nos va a cargar la siguiente interfaz. Aquí en billing podemos ver todos nuestros pagos, en este caso que yo he realizado. El último plan que he adquirido es de $35.88, que es un plan anual. Vamos a explicarle también al final de este video para que, si en caso tú desees contar con esta promoción, hoy febrero del 2023, puedas contar con ella. En el caso de que ustedes quieran agregar una tarjeta de crédito o de débito, simplemente le dan aquí a agregar y colocarán sus datos de tarjeta, como su número de tarjeta, fecha de vencimiento, el CCI, su dirección, su código postal, y automáticamente van a poder añadir y recargar el saldo que ustedes deseen. En el caso también de aquí podemos darle en agregar fondos mediante PayPal, ¿sí? Pueden agregarlo mediante PayPal, mediante Alipay y mediante Card on File. Entonces aquí también podemos colocar un código de promoción. Si por ahí hay un código de promoción que encontremos, también podemos añadirlo. Y una vez ustedes, en este caso de PayPal, que le va a pedir cuánto de monto desean recargar. En el caso fue de $5.20, si no me equivoco, colocan la cantidad de los $5.20 y automáticamente regresan nuevamente. Una vez que ustedes han recargado, aquí le va a aparecer, ¿sí? Y regresan una vez que les aparezca el saldo aquí y van a darle nuevamente, van a bajarle, ¿no?, las características, todo como ustedes quieran.
y le van a dar en pagar y automáticamente les va a crear su servidor VPS. Ahora, una vez que ustedes carguen el servidor VPS, les va a tomar aproximadamente 2 minutos o 3 minutos como máximo a CloudCom para poder configurar tu servidor, para poder entregarte tu usuario de acceso y tu contraseña. Cabe recalcar que la contraseña siempre te la van a enviar a tu correo electrónico, tu IPv4 te lo van a dejar aquí justamente al momento que te crean la VPS, y también te van a entregar tu nombre de usuario de acceso, que siempre va a ser root, ¿ok? Root va a ser siempre el usuario para todos y la contraseña va a variar obviamente, te lo van a enviar únicamente a tu correo electrónico para que tú puedas acceder mediante SSH y de esta manera ya tendrías tu VPS creada. Ahora pasaría a tocar configurarla, para ello vamos a hacer un próximo video donde vamos a explicar qué paquetes debemos instalar, y voy a hacer un video cómo instalar un panel para V2Ray para protocolos como Trojan, ShadowSox, SOC 5, Bless, entre tantos otros, para que ustedes lo puedan instalar en su VPS. Sin más que decir, este video acaba aquí. Vamos a pedirle que a todos regalen su pulgar arriba para poder seguir trayendo ese tipo de contenido. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. CloudCom es una página muy recomendada, muy seria, muy segura. Así que, chao.